Hola, yo soy Marcelo Pérez Alfaro. Les estoy hablando desde mi casa en Uruguay, en Montevideo, en donde estoy haciendo cuarentena ya desde hace unos 10 días por la crisis sanitaria del coronavirus. Quisiera compartir con ustedes cuáles son las soluciones que dos países bastante diferentes entre sí, tomaron como para garantizar la continuidad educativa. Este es un país grande, como es el extremo China, y otro es el país en el que vivo, Uruguay. China nos presenta como el problema serio de que 280 millones de estudiantes en estados y zonas específicas, no hubo un cierre nacional, tuvieron que dejar de ir a las escuelas. China tomó una solución que yo creo que se caracteriza como por dos pilares importantes. Un pilar importante es sobre la base de contenidos digitales que tenía ya China, montaron una nube de educación a distancia. Y esto, para ser posible, contó con dos alianzas que son fundamentales. Una tiene que ver con una alianza con los proveedores de contenidos digitales. Esto fue realmente importante como para poder poblar, como para poder suplir rápidamente los contenidos que los estudiantes chinos de educación básica necesitaban. Y luego hay otra alianza central, que es la capacidad de proveer a las familias de los estudiantes con una conectividad buena y con una conectividad barata. Evidentemente, China tenía ya unas buenas redes, pero lo que hizo fue liberar el uso de Internet con fines educativos. Y esto ciertamente permitió que los estudiantes chinos, que desde el mes pasado, febrero, no podían concurrir a las aulas, ahora que están comenzando a volver, no hayan perdido el tiempo, sino que hayan, en cierta manera, continuado con los contenidos curriculares. En Uruguay nos encontramos con una situación, obviamente, con números mucho más, digamos, pequeños. Uruguay desde el 10 de marzo cerró sus 2.800 centros, afectando a 780.000 alumnos y teniendo que buscar alternativas para que los 50.000 profesores uruguayos se puedan volver a contactar con sus cursos y con sus alumnos. ¿Cuál es la solución que Uruguay, en cierta manera, aprovechó? Uruguay, desde ya el año 2007, comenzó con un proceso muy ambicioso de transformación digital de su sistema educativo, de la mano del plan Ceibal. Ceibal básicamente dotó primero de una red de conectividad universal, dotó de plataformas de contenidos y también dotó de plataformas de gestión como para los aprendizajes. Cuando estamos hablando de plataformas de gestión, como para que se entienda bien, nos estamos refiriendo a una forma digital de replicar el espacio de la sala de aula, un espacio en donde se puede dar diálogo, un espacio en donde se puede dar feedback, un espacio en donde las tareas van, vienen y se permite recrear lo que pasa dentro de una sala de aula. Bien, Uruguay básicamente aprovechó todas estas herramientas que estaban ya disponibles como para darles un impulso mucho más fuerte. Como para darles una idea, la plataforma de gestión de los
como de los aprendizajes, que tiene un nombre particular, CREA, pasó de 40.000 ingresos diarios a 250.000 ingresos diarios. Eso muestra de que los canales a través de lo que se enseña, a través de lo que se aprende, están siendo aprovechados como por los docentes. Así como en China hubo una alianza importantísima. La compañía de telefonía de Uruguay ofrece, desde que la crisis comenzó, una cierta cantidad de gigabytes gratis para contenido educativo. Uruguay ciertamente enfrenta un desafío importante, que es cómo aumentar cada vez más esas tasas de uso de los medios digitales, pero ciertamente tiene las herramientas como para poder hacerlo. Si quieres saber más sobre cómo los diferentes sistemas educativos responden al desafío de la continuidad educativa, ingresa en www.iadb.org/coronavirus.